Si se tomó la decisión de que el préstamo de IFC no continuara, yo creo que habría, antes de traer cualquier dictamen para volvernos a endeudar como municipalidad y como cantón, habría que traer los resultados del préstamo con el Banco Mundial, porque ese préstamo con el Banco Mundial se pagaron cuotas y comisiones millonarias que ni siquiera se ejecutó por la no ejecución del propio préstamo. Y tendríamos que tener nosotros una base como regidores para saber por qué se está tomando una decisión que además ya habíamos alertado, porque en el momento en el que se tomó el préstamo con el Banco Mundial, una de las preguntas que yo insistentemente hice era cuáles eran los riesgos respecto del mercado financiero internacional, cuáles eran los riesgos de asumir un préstamo en dólares. Y en aquel momento se nos dijo de parte de don Edgar, de parte del señor alcalde, y también se nos dijo de parte de don Daniel Heikel que el riesgo era mínimo y que probablemente las condiciones eran mucho mejores. Bueno, hoy 3 años después nos damos cuenta que en realidad no era así, que las circunstancias internacionales nos están golpeando. Pero además hay un punto más importante en esto que creo yo hay que tomar en cuenta, y es que ese préstamo en general, el préstamo del Banco Mundial, cuando se tomó, se habían prometido cuatro cosas: algunas obras de hidrología, barrio Escalante, T24 y calle 78. Las obras de hidrología, la mayoría se construyeron sin tener que utilizar el préstamo del Banco Mundial. Y además de eso, una de las obras más importantes, ya veremos si es falso o no. Una de las obras más importantes es que calle 78, la única obra que se ejecutó es una obra absolutamente cuestionada en este momento. Y es una obra que además nos costó mucho más caro de lo que nos tenía que costar esa obra en aquel momento. Y he dado un ejemplo con el tema de las aceras, por ejemplo, que nos costaron más de 100 millones en calle 78, una calle que mide menos de 100 metros. Yo creo que traer hoy aquí un nuevo préstamo para endeudar a los ciudadanos de San José es una afrenta a los mismos ciudadanos, porque el gobierno local necesita transparencia y legitimación. Y volvernos a endeudar por más de 5.400 millones de colones es básicamente decirle a los vecinos del cantón: no nos interesa lo que ustedes piensan sobre lo que está pasando en el gobierno local. Es fundamental que nosotros hagamos un escrutinio permanente de estos fondos. El préstamo del Banco Mundial salió mal y ha salido mal, y el tiempo nos ha dado la razón. Pero yo creo que no se vale traer aquí de nuevo, con proyectos que ni siquiera se van a terminar de ejecutar en esta administración, traer un endeudamiento que nos va a endeudar durante mucho tiempo. Es claro que hoy don Johnny cambia su versión sobre el proceder de la Contraloría General de la República. Porque en aquel momento quienes teníamos cuestionamientos planteábamos justamente que esa era la instancia para resolver. Cuando la instancia se resuelve, don Johnny lo que plantea es que es un perseguido político. Como si no hubieran inconsistencias en todo el procedimiento que se Hay hizo. muchas Inconsistencias que no podría en una sola intervención enumerar. Múltiples inconsistencias de un contrato que se elaboró en la administración de don Johnny. No fue en otra administración que se elaboró ese contrato. Fue en la administración de don Johnny, con la venia y con la firma de don Johnny. Porque hemos resuelto que, lastimosamente, las instancias políticas, ni siquiera en las instancias políticas de la municipalidad de San José, ni siquiera se debate. Ya sabemos que aquí hay 8 votos que están fijos en cualquier dictamen. Podrá variar en uno que otro, pero muy probablemente en la mayoría de dictámenes están fijos 8 votos, y no es por un tema de capacidad política o de consenso. Yo no soy un político, yo llegué aquí siendo cualquier otra persona, no tengo grandes recursos, no soy una persona acaudalada, no estoy en un gran partido, pero estoy seguro que mi voz representa la voz de miles y miles de Lo que josefinos. nos están demandando
las y los josefinos y lo que está demandando en general la sociedad costarricense, porque es a quienes nos debemos. Si se habla de democracia, la principal democracia es representar a la gente, es representar los sentires, interpretación de lo que quieren las personas que son habitantes de nuestro cantón.